Es un gusto saludarlos hoy jueves 24 de octubre, jueves de la 29ª semana del tiempo ordinario. Soy María de Lourdes Valencia, de la Iglesia de Santa Adelaida en Highland, California. En el Evangelio del día de hoy, Jesús dice a los discípulos, ¿creen que estoy aquí para dar paz a la tierra? No. Más bien, he venido a traer división. Esto nos deja un tanto preocupados. La pregunta que nos surge ante este texto es, ¿cómo puede decir Jesús que no ha venido a traer paz, sino división? ¿Qué acaso no es el príncipe de paz según la profecía de Isaías? Veamos. Jesús se refiere aquí a las consecuencias de su llegada y de su mensaje. No todos lo aceptan porque es al mismo tiempo luz que ilumina y fuego que destruye el mal. Históricamente, este texto de Lucas era proclamado en una comunidad donde algunas personas habían sido abandonadas por sus familias al hacerse cristianas. En aquel tiempo, bautizarse y entrar en la comunidad era una decisión radical que cambiaba toda la vida. En la actualidad, para muchos de nosotros, ser cristianos puede ser sencillamente pertenecer a un grupo que se reúne una vez a la semana y algunos ni eso. Por lo tanto, esta afirmación no significa que Jesús estuviera a favor de la división. El anuncio de la verdad de que Jesús de Nazaret era el Mesías se volvió motivo de mucha división entre los judíos. Dentro de la misma familia o de la comunidad, unos estaban a favor y otros radicalmente en contra. En este sentido, la buena noticia de Jesús era realmente una fuente de división, una señal de contradicción, o como él dijo, estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera contra la suegra. Para nosotros, por lo tanto, este texto tan duro puede ser un aviso para que nos planteemos el rumbo de nuestras decisiones de cada día. No se trata de generar divisiones ni polémica a donde vayamos, claro que no. Pero sí tenemos que provocar conflicto con nuestro propio pecado, con nuestras comodidades, con nuestros egoísmos y también con las estructuras de pecado de la sociedad. De hecho, en las familias y las comunidades hay muchas divisiones y mucha discusión como consecuencia del anuncio de la buena noticia. Unos aceptando, otros negando y otros, los menos, entregándose completamente. La historia ha dado testimonio al hecho de que el Evangelio divide a los hombres y mujeres porque la fe en Cristo requiere última lealtad a Él, y el orgullo siempre divide. Pero aquellos que han llegado a la fe plena en Cristo se unirán como la verdadera familia de Dios. Oremos. Señor Dios nuestro, ayúdanos a comprendernos mutuamente cuando tenemos algún motivo de queja. Sobre todo, danos esa caridad que es vínculo de perfección y ayúdanos a vivir como verdaderos bautizados para que la paz de Cristo brille en nuestras comunidades y nuestras familias. Amén. Gracias por asociarse con WordNet. Ahora tenemos una forma fácil y divertida de hacer sus donaciones a WordNet. Use el número que aparece en pantalla para enviar un mensaje de texto con su cantidad y sigue las instrucciones en pantalla. Muchas gracias y que siempre sea bendecido.